nosotras hemos llevado a cabo dos planes de comunicación para la empresa Ecoembes, que es una empresa privada que se dedica a la gestión del reciclaje de envases. Para nosotros hemos elegido la ONG de Cubuca y nos ha resultado un proyecto bastante enriquecedor, ya que es una ONG y era un desafío personal para nosotros. Tenemos que hacer un plan de comunicación de una empresa de realidad virtual y de electroestimulación. Y creo que ha salido bastante bien, se ha adaptado a las exigencias y a las necesidades de la empresa y el resultado es bastante satisfactorio. Hemos investigado mucho acerca de la empresa y cómo pueden posicionarse en el mercado B2C con este producto. Pues hemos hecho un TFM sobre chicles funcionales y nos ha costado un poco de trabajo, sobre todo de reencontrar la información. En primer lugar, nos hemos puesto en contacto con la empresa que se encuentra en Córdoba, donde además nos ofrecieron distintas muestras que hoy les hemos llevado al tribunal. Cuando ya ha pasado todo, ves que el esfuerzo tiene su recompensa y te sientes súper bien, súper orgulloso de ti mismo. Haciendo el TFM ya es que nos damos cuenta de que las cosas no salían solas, de que sabíamos un montón de cosas, que conocíamos muchísimos casos de otras empresas, sabíamos cómo pensar tanto la estrategia como la creatividad. Hemos tenido momentos de bajón, momentos de euforia, pero al final el esfuerzo mereció la pena. Cuando ya acabas y echas la vista atrás y ves todo lo que has hecho, el resultado es muy, muy satisfactorio. Y creo que, bueno, pues estoy lista para el mundo laboral. Si pienso en cuando entramos por aquí, por esta puerta tan nerviosos, es que es un cambio total. He aprendido muchísimo. Muy orgullosa de haber entrado en Tracor a hacer este máster. Súper agradecida a todos los profesores, mis compañeros por supuesto y todo el mundo, la verdad que genial.